Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? ¿Cómo encrociar la corda? ¿O cómo hacer el otto? Tras, cuando tú saltas. Requisitos importantes. Trovar una corda justa. Una corda que no sea muy ligera, ni aunque troppo pesante. Cierto que si tú eres un profesionista, ya la pesante funciona. Pero para iniciar, yo consiglio una corda que sea de plástica y que internamente había un ferro, porque así cuando tú te sbaglia, ¡tas!, te pica. Ya tú, a la hora de tú, para el segundo movimiento, para el segundo ejercicio, ya tú dices, no debo sbagliare, me debo concentrar, respirar profundo e iniciar nuevamente el movimiento. Importante, ginocchio, piegate ginocchio, guarda, amortiguarte la caduta, tra, tra, tra. El salto con la corda no debe ser così tanto tosco. ¡Ta! No, piano, piano. Guarda cómo es de sutil la corda, guarda cómo es de sutil. Allora, salto piccolo, guarda. Tra, tra. En este piccolo espacio, pasa la corda, guarda. En este piccolo espacio pasa la corda. Tra, tra. Allora, no necesitas saltar tanto così porque dopo se nos dificulta hacer de nuevo el movimiento. Mira, comando. El gomito debe ser para hacer el encrociar o hacer el otto un po' uniti. Cuando saltamos normale utilizamos un espacio, un rango più largo, ¿no? Più largo. Adesso vamos a meterlo en práctica. Y cuando facciamo el otto, facciamo così, guarda, chiudemo. Tra. Chiudiamo la mano, automáticamente facciamo el salto. Cuando facciamo el salto, cuando tú veas que la corda va sopra de la testa. Ok, vamos a farlo. Vamos a verlo si esta teoría funciona. Ok, vamos a saltar normale. Guarda como le braccia un po' più aperta, guarda, aperta. Adesso chiudo un pochito il gomito. Salto piccolo. Adesso conto 3 y encrocio. Tiro el manico interno, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No importa, es variar es normal, va, continúa. 1, 2, 3. Guarda cómo encrocho la mano. 1, 2, interno. 1, 2 y 3, encrocho. 1, 2, encrocho. Più avanti potete fare questo così, guarda. Più avanti potete farlo più veloce, così. Più avanti. Per questo si vuole un po' di pratica. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo esercizio, dammi un like. Io ti rispondo qualsiasi domanda, veloce, subito. Grazie per guardare questo canale. Se ancora non ti sei iscritto, iscríbete a eso. De cuore, Pablo. Hay que practicar. Esta es cuestión de práctica, práctica y práctica. Chao.